Sí, una, una recorrida más por, por Concordia, hace unas semanas que, que no estaba y siempre para mí es importante poder recorrer, charlar con los vecinos, recién estuvimos acá charlando con, con un vecino en, en el almacén de la esquina y conocer de primera mano los, los sufrimientos, las angustias. Las preocupaciones de, de nuestra gente. Yo creo que eso es lo que le falta a la política, ¿no? Más contacto con la realidad. Y de alguna manera, por eso no, no nos sorprende que la política tenga una agenda que no tiene nada que ver con la agenda que le quita el sueño a los enterreanos. Y eso es un problema porque genera una gran grieta entre la ciudadanía y la dirigencia política que nosotros tenemos que empezar a, a cerrar, a juntar. ¿Cómo? Hablando y trabajando de los problemas concretos de los vecinos, ¿no? y cómo los vamos a solucionar también. Bueno, para eso hay que estar en contacto permanente con, con la gente, y es lo que hago yo desde siempre. Nosotros ganamos una elección histórica en la provincia, y acá en Concordia también, en, en noviembre del año pasado, la semana estábamos recorriendo la provincia otra vez. Porque también, si no, la gente que está muy cansada de la política y de los políticos, ve que los políticos solo recorren al momento de pedir el voto, y después se olvidan. Y también tenemos que corregir esa, esa situación que afecta a, a nuestra calidad de la democracia, que necesita y requiere que la gente vuelva a confiar en los políticos. ¿Qué balanza hace la reunión de ayer eh, con, con los referentes? Eh, ¿Y cómo va a ser el, el camino de acá al, al año que viene? Bueno, les transmití a, a, a nuestros referentes que, que hay que prepararse, que la gente, de manera increíble, los entrerrianos no bajan los brazos, no se sienten condenados a vivir de esta manera siempre, coinciden con... Conmigo en que tenemos un enorme potencial que podemos aprovechar. Tenemos que ocuparnos de estas cosas, ¿no? Uno ve la agenda de la política tan divorciada de estos temas concretos, ¿no? Que sufren nuestros transportistas, que sufren nuestros productores, que sufre la gente cuando tiene que hacer colas larguísimas para cargar eh, gasoil en el auto. Nosotros somos una de las cinco o seis provincias que peor está con la falta de gasoil. Esto habla de un claro, de una clara irresponsabilidad del gobierno nacional, eh, de, un, de un desprecio por la gente que trabaja. ¿No? Y bueno, lo mínimo que podemos hacer es juntarnos con los transportistas a ver si juntos podemos en el Congreso de la Nación hacer algo para empezar a solucionar este problema al cual nos ha llevado el gobierno. Eh, y el gobierno no habla ni siquiera de este tema. Es, es la verdad que eh, nuestros transportistas, nuestra gente que de, de, del campo, los productores, se sienten desamparados de, por un gobierno que está más enfrascado. En las luchas internas, preocupados en sacarse el lazo de la responsabilidad de habernos llevado a este lugar, que en ocuparse concretamente de los problemas de la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.